Vamos a presentar a Pablo, Pablo García Palomo. Ya tenéis un folleto para no tener que hablar más de la cuenta, porque esto a las 8 cierra, entonces cuanto más hablemos, menos escuchamos. Así que es conveniente que hable lo menos posible. Es Pablo García Palomo, nos va a hacer unos temas de entrada, y luego Mariano Morillas, Marín, de Jóvar Jaén, nos hará cantes. Antes, quiero dedicar estas palabras a la memoria de Eloy Cortés, que cada vez que entraba por esa puerta, se encontraba con este arco y este escenario, empezaba a cantar. Y desgraciadamente se nos fue con el COVID. Así que este evento está dedicado a él por todos sus amigos, porque Tomás Paredes, que es el encargado de presentar y de hablarnos un poquito de antes de empezar el evento, pues también era muy amigo suyo y fue el que entró a Eloy y a Pablo en el Reina Sofía. Era la primera vez que entraba el flamenco en el Museo Nacional Reina Sofía, y eso es importante. Por lo tanto, ahora pido la presencia de Tomás Paredes para que nos diga lo que quiera. No soy flamenco, pero me voy a sentar con los flamencos. Bueno, hoy venimos aquí a celebrar el arte y la amistad, y en este orden, porque sin la amistad y sin el arte, perdón, no estaríamos hoy aquí las personas que vamos a intervenir. Venimos a celebrar el arte y a admirar las pinturas de Romeral, porque Romeral es uno de los grandes culpables de que hoy veamos Meje pues como un palacio de la memoria, o como un ámbito donde el tiempo se solaza y podemos ver, estar ahora en una entre mundos visigóticos. A la vez queremos hacer un recuerdo de Eloy Cortés, que hizo resonar su voz muchas veces entre estos muros milenarios. El homenaje a Cortés va a estar en manos de Pablo García y en la voz de Mariano Morillas. Hoy venimos, pero venimos con mucha frecuencia a Meje, porque ha sido siempre un objetivo de Romeral y un sitio donde él ha expuesto, ha presentado amigos y ha estado activando siempre este espacio. Y hoy peregrinamos aquí como lo hacía Unamuno cuando iba al Escorial, que iba buscando el vigor y la excelencia del arte en edificios que las distintas generaciones siempre han respetado a través de los siglos. El arte, la pintura, el sonido, la voz, es un sueño del hombre para descifrar su alma y para descifrar el alma profunda de las cosas. Van a escuchar a Pablo García, que es un maestro del acorde, que es un hombre que hace poesía con los sonidos, y que inventa, porque la música siempre, cualquier arte es un invento, inventa la música mágica del mundo. En la voz hoy va a estar representado Mariano Morillas. Federico García Lorca decía que tenía tres Morillas en Jaén, y nosotros tenemos Morillas, que está bien de Jaén,
y que cuando canta la caña, y hoy creo que lo va a hacer, cuando canta la caña, pone faroles luminosos en el corazón de las tinieblas. Poeta egipcio francés, Edmond Jabez, en un libro maravilloso decía, está escrito en francés, pero en español venía a decir, se preguntaba cómo leer una página quemada de un libro que arde, sino apelando a la memoria del fuego. Hoy nosotros vamos a apelar a la memoria del color, a la memoria del sonido, a la memoria de la voz, para ir ganando posiciones y para ir acompañando nuestra andadura, porque siempre la andadura del hombre con pintura, con libros, con pintura, con arte, es bastante diferente. Yo le decía a Paco Recuero ahora que al final esto se convierte en un vicio, ¿no? Pero vamos, es un vicio sano y desde luego un vicio que transforma el espíritu y que transforma la vida y la forma de vivir. Hoy van a escuchar aquí a un guitarrista, a Pablo, que cuando los dedos suyos van por las cuerdas, según la orden del cerebro, porque casi todo lo que hacemos viene de la orden del cerebro, va haciendo un criptograma de la música, que es la magia del mundo. Nadie necesita una instrucción para entender la música y para sentir la música. Hay otro tipo de arte, la poesía, hay que saber leer, la pintura, pues hay que tener cierta idea de cultura. Hay escultores aquí, pintores, amigos, pero la música es algo que nos entra de lleno en la entidad, en nuestra entidad, y nos enriquece de una forma que nos hace diferente, que nos hace otro. Yo creo que una de, si no, no una, yo creo que la inteligencia, la bondad, es la procedibilidad de la inteligencia. Es decir, no hay cosa más hermosa que la bondad. Y la bondad viene de un tipo de comportamiento de los hombres. Yo creo que cuando el mundo se cae un poco a pedazos y de una forma deleznable se deshace, los que creemos en este tipo de mundo y en este tipo de convivencia y en esta sociedad de la cultura, no debemos nunca renunciar, y no solo renunciar, sino que estamos obligados a seguir creyendo en esto, en el arte, en la vida, en la belleza, que son aspiraciones, ¿no? Porque bueno, todas son situaciones o emociones abstractas, pero que evidentemente quien aspira a la belleza y quien aspira a la excelencia tiene un camino que es mucho más feraz que lo otro que no hace esa cosa. De modo que simplemente agradecerle la presencia y ponderar una vez más el sentido de la amistad y del arte, que es por el que hoy estamos aquí. Muchas gracias. Quiero agradecer también la presencia de Gema, darle la enhorabuena, alcaldesa, y de Silvia, jefa de Cultura, porque su labor no nos ha prestado ningún tipo de traba ni nada, todo ha sido para bienes y todo ha sido facilidades. Así que Roberto, que es el que nos ha traído esta maravilla, este espacio, yo creo que se merece un fuerte aplauso y un gran reconocimiento. Pablo Mariano.
santuario vamos a hacer buenamente lo que podamos. No me voy a entretener mucho, voy a presentar primero. Es una guajira con aire de ritmo de morando de los malambinos o gente nacida en Maracaibo. Luego, para estar así siempre hablando un poco, voy a hacer una taranta que he compuesto en homenaje a Eloy Cortés, que se llama Remembranza, y luego no sé, termino por soledad, por alegría, o dulería, lo que ustedes quieran. Gracias. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
estado muchas veces aquí cantando también, bajo ahí en este mismo sitio. Y espero que nos ofrezca y nos abra el alma, porque la tiene muy grande. Yo quería hacer un cante. La maravilla del mellizo que está, eso está basado en el espacio de la misa. Y si se lo hubiera hecho a Malagueña, se le quiero dedicar a mi gran amigo Luis Cortés, que Dios lo tenga su santa gloria. Cortés fue testigo de muchos artistas que me estaban. Pero antes, como hoy es tu amigo nuevo, pues voy a cantarles una jota. Maravilloso. Y va dedicado a ti, Blanca, y a tu esposo. Y Pablo me ha inspirado dentro de los pasajes que ha hecho para hacer esa cosa.
ya ha pasado tanto tiempo. Ay, que de ti no tengo carta. Thank you.
Oh.
se vuelve que poeta. Thank you.
Thank you.
más remedio que entregarse y hacer todo lo que uno puede. ¿Segundo fan de Quito? Vale. Vale, vale. Vale, lo que tú quieras. A ver. El escenario es tuyo. Y el Picasso. Vamos a recordar a Pacandé. Ahí mismo, la hoy, hoy no tenía la balanza con la cena. Nada, nada. Nada, pero la cena tiene que apretar. Thank you.
principio del tiempo.
cuánto te quiero. Porque somos muchos los amigos de aquí, casi toda la gente son vínculos y son amigos, unos de otros. Mis amigos son amigos de todos, todos los amigos. Es, el compartir y el convivir es muy bonito, así que vamos a tener ahí un ratito de charla.